Acapulco de alguna forma se ha convertido en una ciudad de errantes, gente que está deambulando por la calle, caminando como puede, en bicicleta, porque no hay transporte público, porque avanzar en las calles en auto se ha hecho muy complicado, de alguna forma también es un laberinto de escombros como lo ven aquí, las láminas, los cristales, los clavos, los fierros, los cables que se han caído, han hecho muy complicado moverse por la ciudad. Y hay quienes están teniendo que hacerlo a pie, deambulando, para encontrar agua, para encontrar gasolina, para encontrar a los suyos, incluso recorrer colonias y pasarse a otra zona de la ciudad para poder encontrar a los suyos. Quedan pocos rastros de lo que era la vida aquí en Acapulco. Esta estructura de metal, un letrero, pues aquí interrumpiendo el paso por completo. Y es difícil por momentos imaginar qué es lo que había aquí antes del paso de Otis. Hemos conocido algunas personas, entre ellas la señora Aurelia, que está, hola, aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Mal, se cayó todo, los negocios quedaron bien feos. Su esposo trabaja acá, ¿verdad? Sí. ¿Este es un restaurante? Sí, nos dejaron encargados para limpiar y así poder levantar las cosas más rápido, ya, y poder trabajar. Y le quiero decir a mis hijos que no se preocupen, que aquí tenemos comida y de hecho estamos bien. Y a mi suegra y a todos los que nos están viendo, que estamos bien dentro de todo lo que cabe. ¿En dónde están sus hijos? Están en Wichita, en Kansas. En Kansas. Ojalá estén viendo esto para que puedan ver que está usted bien. Estamos bien. ¿Su casa está bien? Sí, mi casa no se cayó, gracias a Dios. Está bien, pero nos venimos para acá para poder limpiar el restaurante y así poder trabajar más rápido. ¿Qué necesita? No, ahorita el dinero no vale nada. Nada más que sepan mis hijos que estoy bien. Estoy bien de comida y todo, gracias a Dios. Qué bueno. Lo que tiene es una angustia, ¿no? Por no poderse comunicar con su familia. Sí, porque no hay comunicación, no hay señal, no hay nada. Todo está destruido. Señora Aurelia, yo espero de verdad que sus hijos estén viendo este mensaje. Se los quiero mucho. Sí. ¿Y qué vamos a salir de esto?